tal? Muy buenas tardes. El día de hoy tengo el placer de compartir con ustedes la siguiente conferencia de Trify. Trify es una empresa de origen japonés, fabricante de suspensión. Bueno, vamos a iniciar. Lo que tenemos es nuestra suspensión automotriz. Pero ¿cuál es la función de la suspensión automotriz? La suspensión tiene dos funciones, que es permitir que los neumáticos se mantengan en el piso, absorber las vibraciones generadas y componer los caminos sinuosos. El sistema de suspensión consta de tres componentes genéricos, que son el amortiguador, que va a absorber todas las vibraciones del vehículo, los resortes, que pueden ser ballestas, que pueden ser resortes helicoidales y que también pueden ser barras de torsión. Los componentes de conexión. ¿Qué son los componentes de conexión? Bueno, los componentes de conexión tenemos bujes, tenemos rótulas, tenemos el brazo Pitman, tenemos el brazo auxiliar y tenemos la parte de la dirección. La suspensión y la dirección son sistemas interrelacionados que conectan a las ruedas con el chasis o la carrocería del vehículo. Tenemos genéricamente dos tipos de suspensión. Los vamos a dividir en suspensión independiente y suspensión no independiente. Llamamos a la suspensión independiente la suspensión que, como dice su palabra, valga la redundancia, cada una de las llantas va a ser independiente. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros pasamos un bache, una coladera, no vamos a ver afectado la compañera, que sería, si nosotros pasamos con la llanta derecha, la llanta izquierda no se va a ver afectada. La diferencia con una suspensión rígida o no independiente, como la queramos llamar, en este tipo de suspensión, como podemos ver, perdemos la perpendicular y vemos afectada el contacto de los neumáticos por la inclinación, por ser un eje rígido. Y además de sacrificar la tracción del neumático compañero al pasar el obstáculo. Tenemos genéricamente dos tipos de suspensión. Suspensión McPherson, que es la suspensión que llevan casi todos los vehículos. Tenemos algunas partes, como podemos ver, la bieleta que conecta a la dirección, la terminal que conecta al mango, para que a su vez esta mueva las llantas izquierdas, haga el viraje izquierdo o derecho. Tenemos también la rótula inferior, tenemos el tornillo estabilizador, que más adelante vamos a hablar las características de cada uno. Tenemos aquí una suspensión paralelogramo o una suspensión convencional. Igual contamos con una barra central, brazo auxiliar, brazo Pitman, horquilla inferior, horquilla superior y sus respectivas rótulas. Las partes de suspensión vamos a analizar una por una. Tenemos las horquillas, que también llamamos brazos de control. ¿Cuál es la función de ellas? Bueno, la función de la horquilla es mantener la rueda en dirección, evitar que tenga movimientos laterales y que se conduzca sobre el camino que nosotros queremos llevar. Tenemos en este sistema la rótula superior, la rótula inferior. La rótula superior va a ayudar a dirigir y apoyar a la rótula inferior. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a dirigir
la llanta y a controlar la dirección. Más sin embargo, la rótula o la horquilla inferior, hablo de la rótula porque lo que nosotros vendemos es la rótula y la horquilla, pero es una de las partes que lleva más sacrificio. ¿Qué hace la horquilla y la, junto con la rótula inferior? Soportar la carga del vehículo y tener esfuerzos combinados que más adelante vamos a explicar a detalle. Bueno, ya hablamos que la horquilla nos sirve para el control y también trabaja junto con el amortiguador. En algún vamos a ver los síntomas de la suspensión y qué es lo que nos genera en un momento dado los problemas, ¿no? Tenemos vibración en el volante. Cuando el volante nos vibra, nos puede estar avisando que el buje o que la rótula ya está desgastada. Volantazos, vamos muy flojos y entonces tenemos que estar controlando el volante porque ya tenemos cierto desgaste en todo el conjunto de lo que es la dirección y junto con la horquilla, que al final del día pues va a tener el contacto con el mango, con el nudillo, como nosotros lo conocemos. Ruidos extraños. Bueno, los ruidos pueden ser de mucho origen, puede ser la misma vibración, puede ser el cascabeleo, por nombrar alguno de los de lo que nos avisa el desgaste de una horquilla o de los elementos. La vida útil promedio en condiciones normales, hablamos entre 140 y 160 mil kilómetros, en condiciones normales y en uso normal. La parte de la suspensión, acabamos de hablar de la rótula o del brazo de control, pero realmente la parte que trabaja, por decir la horquilla o el brazo, va a ser el soporte. Pero en sí el corazón del funcionamiento de ese brazo va a ser la rótula. ¿Por qué? Porque la rótula, el perno de la rótula va a absorber todos los movimientos, todos los golpes, todas las vibraciones, y ese pequeño mecanismo va a estar trabajando en tres ejes, arriba, abajo, y movimientos de torsión que vamos a detallar más adelante. Aquí vemos la composición de lo que es una rótula. Tenemos un perno que, como dije, es el que recibe y el que tiene la resistencia mecánica. Tenemos un cubrepolvo muy importante. ¿Por qué? Porque si el cubrepolvo está roto o el cubrepolvo es de un material de muy buena calidad, y si se agrieta y se rompe, pues va a permitir que entren agentes extraños y que contaminen la grasa y a su vez que contaminen y hagan un desgaste prematuro de la articulación. Tenemos la carcasa. La carcasa lo que va a hacer es contener el perno, contener el casco para la articulación y contener esos elementos para que tenga su funcionamiento, un funcionamiento efectivo. Tenemos lo que es el plato, que es lo que viene siendo el tope de la rótula. Aquí tenemos dos tipos de lo que habíamos platicado, los dos tipos de rótula, que es rótula superior, que sigue el movimiento del vehículo, la rótula inferior, que ya dijimos anteriormente, es la rótula que sufre, es la rótula de fatiga, y es la rótula que siempre se va a desgastar más rápidamente. Tenemos al mismo tiempo, llámese superior, llámese inferior,
independientemente de la posición, tenemos dos tipos. Una rótula que va a trabajar a tracción, como la flecha está indicando, siempre va a estar en tensión. Y dependiendo del tipo de diseño del fabricante de vehículos, la puede ubicar inferior o la puede invertir y ser una rótula de empuje. Aquí tenemos una rótula tracción, aquí tenemos una rótula compresión. Las flechas nos indican la dirección de los esfuerzos. De tal manera que el desgaste que puede provocar la rótula se va a transmitir en las vibraciones y en los ruidos que mencionamos anteriormente. Aquí vemos, como platicamos en la diapositiva anterior, esta rótula ni siquiera ya tiene el cubrepolvo y como podemos ver, pues entró agua, entró tierra y se contaminó. Aquí hay un problema, cuando nosotros no detectamos en nuestro vehículo los ruidos, las vibraciones, nos subimos y oímos que nuestro carro tiene ruidos extraños, nosotros tenemos que ir a hacer una revisión de suspensión. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que llegue a degradarse a tal manera, nos va a pasar lo siguiente. Aquí pueden observar, recuerden que la rótula, independientemente de cargar, también habíamos dicho que hace o dirige o mantiene el control de la rueda. ¿Qué estamos viendo aquí? Que la rótula se desgastó, la rótula se salió y en el momento que la rótula o el perno de la rótula se sale, nosotros perdemos el control de la dirección, porque recordemos en un inicio que la función de la rótula era evitar los movimientos laterales de las ruedas. En este caso, solamente el carro quedó tirado y no pasó a mayores. Pero imagínense que en vez de ir a 30 o a 20 kilómetros, fuéramos a 160, agarramos un bache en curva, imagínense lo que va a pasar. El carro va a volcar y podemos generar accidentes mayores. Bueno, tenemos aquí tipos de rótulas. Tenemos una rótula que no necesita engrasarse. Tenemos una rótula que sí se engrasa. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a checar. Bueno, vamos a ver más adelante. Este tipo de rótula, el cojinete que tiene, es un cojinete de teflón. ¿Qué es el teflón? Es un polímero que tiene un rango, un factor de o un coeficiente de fricción muy bajo, de tal manera que la pieza va a ser muy blanda. Nosotros podemos observar, aquí tenemos asientos de teflón. Como podemos ver, tenemos un deslizamiento, no necesitamos de gran fuerza. Y lo mismo es en este lado. Eso nos permite tener una suspensión suave. Tenemos una rótula metal-metal, que es la que tenemos aquí. Este es un corte transversal y esa es la parte interior. Tenemos un perno que, como habíamos dicho, tiene un tratamiento térmico en la esfera que nos va a dar el rendimiento para el movimiento de desgaste y resistencia. Y tenemos un cuerpo que va a ser tenaz y va a absorber las vibraciones y los impactos. Tenemos un resorte y un cojinete que lo mantiene en tensión para evitar ruidos y para darle la vida. La terminal es uno de los principales puntos de giro del sistema de dirección. Es el responsable del viraje de las llantas en la dirección, por supuesto. Va conectado a la bieleta y a su vez la bieleta va conectado a la caja de dirección. Ellos son los responsables de mantener las llantas en la dirección, de dar virajes izquierdos y derechos y de absorber todas las vibraciones que en su momento se generen.
Tenemos el brazo Pitman, es una parte de la suspensión convencional. ¿Cuál es la función del brazo Pitman? Bueno, la función del brazo Pitman, también llamado brazo de dirección, es el encargado, así como en la dirección anterior, que es una dirección de suspensión McPherson. En este caso, el brazo Pitman es parte de la suspensión paralelogramo o convencional, como nosotros la conocemos. Este tipo de direcciones son direcciones más antiguas y son direcciones que normalmente se utilizan en camionetas o en vehículos de carga. Tenemos sus barras de ajuste que van conectadas a la barra central, que son las que nos van a ayudar a hacer el ajuste de alineación. Tenemos el brazo auxiliar, como la palabra lo dice, auxilia al brazo Pitman y auxilia a la barra central. La suspensión McPherson que estábamos viendo, también tenemos rótulas que van a hacer el mismo efecto, que ahí no cambia nada, la rótula sigue siendo una rótula de control y una rótula inferior que, como habíamos dicho, va a trabajar y va a recibir toda la carga del vehículo. El brazo auxiliar, bueno, lo acabábamos de comentar, va a apoyar al brazo Pitman y a la barra central para que hagan su desempeño. Nuevamente volvemos a nombrar el casquillo o el cojinete que lleva en el interior tanto el brazo Pitman como el brazo auxiliar. Decíamos que el teflón es una resina con un coeficiente de fricción mínimo, el cual pues va a ser una suspensión suave y no vamos a requerir de mucho esfuerzo. También recomendaciones. Cuando nosotros cambiamos el brazo auxiliar o el brazo Pitman, siempre tenemos que hacerlo paralelo, es decir, no podemos cambiar un brazo y dejar el anterior porque el otro ya está desgastado. Siempre se recomienda, para que el funcionamiento sea correcto y tengamos una buena reparación, que cambiemos ambos. Tenemos enseguida la bieleta. La bieleta pues es la parte intermedia entre la dirección y la terminal de dirección, que, como platicamos hace rato, son los responsables de dar los virajes adecuados, absorber las vibraciones y mantener la dirección de las llantas con las irregularidades de la superficie de la carretera. Aquí tenemos la barra central. La barra central, bueno, tenemos dos tipos de uniones. Tenemos la unión convencional, que es por medio de soldadura. Tenemos los nuevos diseños, que es una terminal atornillada y prensada para hacer la autotraba y evitar que tengamos deslizamientos axiales. Ventajas de la calidad Trifay. Vamos a ver un pequeño video y vamos a ir explicando cuál es el tipo de manufactura. Ventajas de la calidad Trifay. Vamos a ver cuál es el desarrollo de las partes de suspensión. Tenemos un grupo de ingenieros dedicados al desarrollo de las partes de suspensión. Desde el origen de lo que tenemos, que es la forja, de lo que es el diseño, y todo este tipo de procesos hacen que nosotros tengamos una suspensión confiable. Tenemos aquí una máquina que se usa para desgaste de la rótula, se ponen ciclos. Después tenemos
la parte del acero. La parte del acero, como pueden ustedes observar, son piezas forjadas. Aquí podemos mostrar lo que es el proceso de forja en caliente, aunque también tenemos procesos de forja en frío. Las características de una o de otra deben de ser las mismas. Aquí, pues es el tipo de proceso. Los dos procesos son válidos, los dos procesos cubren las necesidades de la suspensión. Recuerden que la suspensión como característica debe de tener la parte tenaz. ¿A qué me refiero? No debe de ser tan dura, no debe de ser tan blanda. ¿Por qué? Porque en un impacto la suspensión debe doblarse, nunca romperse. Aquí podemos ver la manufactura. Estamos viendo máquinas de control numérico computarizado. Esas máquinas son máquinas muy precisas que nos permiten dar las tolerancias y las calidades que se requieren para este tipo de producto, que es un producto también de precisión y de alto riesgo. Aquí vemos, ya vimos el mecanizado de las carcasas. Ahorita vamos a ver el mecanizado de los pivotes o de los pernos. Igual se ocupa tecnología de punta, tecnología control numérico computarizado, piezas muy precisas, piezas repetitivas, que pues al final de todo esto vamos a tener una pieza de calidad. Estamos viendo el ensamble, también el ensamble robotizado. ¿Qué ganamos con todo esto? Pues tener una pieza repetitiva y tener piezas de calidad. No sé si haya hasta el momento alguna duda de lo que hemos visto. Si no tenemos ninguna duda, vamos a seguir adelante. Bueno, ventajas de la calidad. Pues, redundando en lo que hemos dicho, tenemos nuestros mecanizados, como lo acabamos de ver, por medio de control numérico, tanto partes externas como partes internas, y el cojinete, que es un cojinete de teflón, el cual nos hemos enfocado en señalar que nos permite tener una suspensión suave. Tenemos el tipo metal-metal. Como podemos observar, tenemos nuestro resorte, tenemos una charola que es una charola cementada. ¿Qué es una cementación? Pues es una dureza superficial que va a resistir el movimiento del desgaste del perno. Y tenemos nuestro pivote, nuestro perno. Tenemos una parte templada que es la parte que se templa inductivamente y que es la que va a trabajar con nuestra esfera. Todas nuestras partes vienen quintadas. Esto nos garantiza el origen de nuestras piezas, que vienen de la misma fábrica y que vienen del Japón. Tenemos nuestro diseño metal-metal, tenemos el tornillo, todo este tipo de rótulas trae su brasera individual. Bueno, como acabamos de explicar, tenemos nuestras rótulas con resina, tenemos nuestras rótulas metal-metal. Y obviamente requieren lubricación. Aquí también vamos a hablar de la diferencia en cuanto al tipo de estructura y al tipo de acero. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, tenemos una microestructura de lo que es la parte metálica de lo que es la esfera. Como podemos observar, entre más finos sean los granos, quiere decir que tenemos un acero de mayor calidad, y el tratamiento térmico, que es un temple revenido, hace que los granos y la estructura sea más compacta, independientemente de la dureza que adquieren el tratamiento térmico. Otras marcas, pues como son procesos y esos procesos suman costo, entonces esa es la diferencia. O eso es cuando decimos es que es caro. No es caro. Simple y sencillamente hacemos una suspensión como marcan las especificaciones.
Aquí podemos ver lo que les acabo de comentar. Esta quemadura que nosotros vemos aquí y este anillo que vemos periféricamente, primero, esa parte no está quemada, es un tratamiento térmico, que es un tratamiento inductivo. ¿Y por qué? Porque es un tratamiento que no se requiere de tanto tiempo. La inducción puede calentar en 3 segundos y enfriar y formar la capa endurecida y poder dejar esta parte endurecida y el cuerpo tenaz. Y aquí podemos ver esa capa endurecida y podemos ver también el anillo que les decía. Esta sección que nosotros podemos ver aquí es la sección endurecida, que es la sección que va a estar trabajando. Ok, bueno, acabamos de ver las características y las ventajas de un producto Trifal contra otras marcas. Vamos a ver un video, vamos a ver las pruebas a que son sometidas nuestras piezas. Bueno, vamos a ver las técnicas de montaje de una terminal de dirección. Aquí vamos a dar las técnicas adecuadas. Ustedes se van a dar cuenta que no se requiere de mucha herramienta, mas sin embargo necesitamos seguir los pasos como a continuación nos indican. Ok, aquí tenemos nuestra terminal de dirección. Vamos a necesitar un separador de rótula, una llave española, podemos tener otra llave española o un perico. ¿Perico por qué? Porque muchas veces las tuercas de la que trae y de la que vamos a poner difieren, por eso decidimos poner el perico. Procedemos a aflojar los tornillos, con unas pinzas procedemos a liberar la chaveta. ¿Para qué? Para poder separar la tuerca y poder aflojar nuestra terminal y proceder a hacer el cambio. Aquí vamos a auxiliarnos de nuestro separador de rótula.
Es bien importante tener esta herramienta porque evitamos golpear. Recuerden que nuestras piezas tienen diferentes durezas y con un martillo, con un marro, podemos dañar la pieza que, ok, la vamos a quitar, ya no va a servir, pero también podemos dañar el mango. Entonces estamos viendo que nos dan indicaciones de lo que no debemos de hacer. Ok, una vez liberada nuestro perno, procedemos a quitar del mango y posteriormente a separar o quitar la terminal. Aquí es muy importante mantener, marcar el perno para que a la hora de hacer el reemplazo de la terminal no nos cueste trabajo de estar haciendo el ajuste. Como pueden ver, la tuerca no la movieron y lo que vamos a proceder es hacer la conexión tal cual. Eso nos va a permitir que no se mueva parte de la línea o que sea mínimo para evitar trabajar. Una vez que ya limpiamos el cono, tanto del mango como el de la terminal, procedemos a armar y después procedemos a hacer el apriete. Y ahí tenemos el recambio de una terminal de dirección. A continuación presentamos el separador de rótulas. Esta herramienta nos sirve tanto para el separador de rótulas y separar la terminal. Ok, bueno, como acabamos de ver, la fabricación, el tipo de componentes, los procesos que ocupa Tri-Fi para manufacturar y para tener este tipo de producto de buena calidad, de buenos terminados, de aceros conforme lo dicta el equipo original. Y como consecuencia, pues nuestras reparaciones, nuestro trabajo y la distribución de este producto, pues va a ser un éxito. ¿Por qué? Porque estamos garantizando un producto. Cuando nosotros decimos es caro, siempre tenemos que preguntarnos caro con qué o caro contra qué. ¿Por qué? Porque si yo voy a cambiar un producto que me va a durar 3 meses y lo voy a cambiar 4 veces al año, no nada más voy a enfocarme en el costo del producto, me voy a enfocar en el número de horas que voy a perder, si fuese un taxista, si fuese una camioneta de reparto, voy a perder ese día de trabajo, voy a perder el tiempo, porque muchas veces no nomás es el día de trabajo, es la comida, es la mano de obra. Si nosotros hacemos esa suma de todos esos conceptos, entonces vamos y balanceamos y vamos a llegar a la conclusión que, como dicen por ahí, lo barato sale caro, ¿verdad? Bueno, pues yo los invito a que conozcan el producto, a que lo prueben, a que se den esa oportunidad y que hagan la comparación. Muchas veces pues podemos hablar de 30 o 40 pesos más, pero yo creo que, como vimos en una de las imágenes, un accidente, no nomás de uno, del mismo carro, tenemos segundas y terceras personas, porque muchas veces se pierde la dirección y el carro va hacia las banquetas y puede generar accidentes. Entonces, no nomás enfoquemos la parte de la calidad o la parte del costo y seamos un poquito más sensatos al tomar una decisión. Voy a poner una pieza barata que me va a costar la mitad, que me voy a ahorrar 100 pesos, o voy a poner una pieza que me va a dar seguridad a mi persona, seguridad a segundas y a terceras personas. Ustedes piénsenlo, ustedes decídanlo. Nosotros estamos aquí en México, en toda la República, con nuestra marca Tri-Fi, y tienen los datos, los live para podernos buscar y dar con nosotros, ¿no? Yo les agradezco su tiempo y estamos a sus órdenes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias.